Seguro que has leído alguna vez en el supermercado envasado en atmósfera protectora y te has preguntado, ¿eso qué demonios es? ¿Acaso estoy comprando salchichón o la merienda de Yuri Gagarin? Calma, no nos pongamos nerviosos. Hoy te voy a explicar qué es eso de las atmósferas protectoras o modificadas y cómo afectan a la comida que comemos. Resulta que desde hace muchos años se vienen utilizando diferentes tecnologías alimentarias para alargar la conservación de los alimentos que comemos a diario. Estas tecnologías suelen ir encaminadas en alargar la vida útil de los alimentos, es decir, hacer que duren más tiempo en nuestras despensas y en el frigorífico. Desde el envasado al vacío, es decir, la ausencia de aire en el interior de los envases, hasta las atmósferas modificadas o protectoras sobre las que hablaremos hoy, pasando por los envases activos e inteligentes. El sector alimentario lleva realmente innovando mucho tiempo en el ámbito de la conservación. Jugar con Gases no es nada nuevo para la industria alimentaria una atmósfera protectora modificada se define como un conjunto de gases que sirve para alargar la vida útil de los alimentos y cuáles son estos gases mágicos que ayudan a que nuestra comida dure más tiempo. sorprendentemente, son los mismos que forman parte del aire que respiramos. es decir, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, co2, principalmente, solo que en concentraciones diferentes. el aire que respiramos está compuesto aproximadamente por un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. el 1% restante está formado por gases menores, como el mencionado anteriormente CO2 aproximadamente este está en un 0,035% del contenido aeroso total todos estos gases se encuentran regulados a nivel de la Unión Europea como aditivos autorizados de ahí viene esta mención que comentábamos al inicio este envasado en atmósfera protectora modificada es un reclamo legal perfectamente regulado por parte de la Unión Europea y que debe indicarse cuando se utiliza esta tecnología de conservación en el envase pero vayamos al mejunje de la cuestión qué alimentos son los que están soportados o auspiciados por esta tecnología de los alimentos. Pues por ejemplo tenemos embutidos y patatas fritas, dos grupos de alimentos que precisamente no se llevan demasiado bien con el oxígeno. De hecho, para envasar carnes procesadas y embutidos como el jamón, el chorizo o el salchichón, se utilizan atmósferas modificadas con una proporción mayoritaria de CO2 y de nitrógeno. El oxígeno, como decía, se reduce. Esto se debe a que los pigmentos rojizos y rosados de la carne procesada tienden a verse alterados por la acción del oxígeno, mientras que el nitrógeno, por ejemplo, favorece la intensidad de sus el oxígeno también tiene la capacidad de enranciar las grasas, por lo que su proporción también disminuye en aquellos snacks donde el contenido en aceite es elevado, como sucede, por ejemplo, con las patatas fritas. También ocurre lo mismo en los quesos curados, derivados lácteos cuyo contenido alto en grasa no hace match con el oxígeno, priorizando el dióxido de carbono en las atmósferas protectoras de sus envases. También es común utilizar atmósferas protectoras pobres en oxígeno o incluso del 100% en CO2, en aquellos productos de panadería donde es común que crezcan mos, que se ven y se vienen arriba ¿no? cuando ven oxígeno en el ambiente. Por otro lado, si pasamos a la carne fresca, lo cierto es que sí que le mola un poquito el oxígeno, está ahí un poco juguetona con el oxígeno. Aunque pueda parecer contradictorio en alimentos como la carne fresca, sí que se suele priorizar el oxígeno junto al dióxido de carbono en sus atmósferas protectoras. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que el oxígeno ayuda a preservar ese color rojizo, potente, tan característico que tiene la carne fresca y que tanto nos llama la atención. Este color típico de la carne cruda está dado por la oximioglobina, que es una variante de la proteína que concede el color característico de la carne, la mioglobina. Si miramos un poquito de rumbo hacia los pescados, lo cierto es que aquí la cosa se complica un poquito en lo que atmósferas protectoras protectoras se refiere, ya que los pescados requieren de atmósferas protectoras mucho más complejas y variadas, ya que por un lado un contenido alto en oxígeno favorece el crecimiento y el desarrollo de algunas bacterias que se vienen arriba con el oxígeno, son las bacterias aerobias. Sin embargo, y tal y como hemos visto anteriormente en el caso de la carne, el oxígeno también ayuda a mantener el color vivo del pescado. Entonces, ¿qué diantres podemos hacer ante esta gaseiforme tesitura? Pues es necesario mantener un equilibrio cuidadoso de los gases, donde generalmente es el dióxido de carbono quien parte el bacalao, nunca mejor dicho, mediante concentraciones que se sitúan entre el 20 y el 50%, que suelen ser suficientes para mantener a raya a estas bacterias aerobias. El tipo de pescado que tengamos enfrente pues también cambia un poquito la jugada. No es lo mismo un pescado graso como el salmón que un pescado magro como la lubina. En estos pescados azules o grasos será preferible limitar el contenido en oxígeno de las atmósferas protectoras o suprimirlo si se puede al completo. De esta forma evitaremos que se enrancien los ácidos grasos que otorgan sabores anómalos al pescado. ¿Y qué pasa con los vegetales? Pues resulta que las frutas y verduras también son un caso especial a tener en cuenta. Esto es debido a algo muy importante que caracteriza a los vegetales, y es que algunos siguen respirando después de la maduración, produciendo una hormona llamada etileno. Por ello, no es solo importante elegir una adecuada atmósfera protectora para los vegetales, sino que también será clave elegir un buen material, un buen envasado que permita un intercambio constante de gases entre el interior y el exterior de este envase frutícola. Por ejemplo, una ensalada mixta que podemos encontrar en cualquier supermercado suele contener una atmósfera protectora del 5% de oxígeno, 15% de CO2 y 80% de nitrógeno. Esta tecnología gaseosa, combinada con la refrigeración adecuada, puede llegar a duplicar la vida útil del producto. ¡Tremenda fantasía alimentaria! Y hasta aquí gente ha llegado el episodio de hoy de lo del comer. Si os ha gustado, os agradecería muchísimo que dejéis un buen like y un comentario en la plataforma donde estáis escuchando este, este episodio. Ya sabéis que se puede escuchar en Spotify, iBox, Apple Podcast y otras plataformas similares y también lo podéis ver en vídeo en YouTube. Podéis dejar un buen like, suscribíos y cualquier tipo de cosita. Nos leemos en comentarios. Sin más dilación, me despido os animo a que compartáis esto en redes sociales si os ha gustado y nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer. Un abrazo y hasta pronto. Thank you